ya comenzamos con nuestros alumnos. Y hoy tenemos a las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 3. Y hoy vienen efectivamente solamente chicas, porque vamos a hablar de una campaña que se refiere a las mujeres. Seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado del Día Naranja, y este día lo propuso la ONU como protección a la violencia contra las mujeres. Y hoy nos vienen a hablar precisamente de esto, de cómo prevenir la violencia contra las mujeres. ¿Okay? Entonces, bueno, antes de comenzar vamos a presentarnos. Como ya dije, son las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 3. ¿Y vamos de qué lado? Hola, yo me llamo Gabriela Rodríguez. Me llamo Karina Ruiz. Muy buenas tardes, soy la profesora Gloria Martínez Martínez. Ok, ¿de qué lado? Me llamo Alejandra Acosta. Buenas tardes, yo me llamo Karina González. Buenas tardes, yo me llamo Julieta Gutiérrez. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar a platicar. Ustedes, las chicas, comentábamos hace unos días, a veces nosotros pensamos que la violencia contra las mujeres ya no se da aquí en la ciudad, ya no se da en el Distrito Federal, porque aquí ya estamos al corriente de todas estas campañas que hablan en pro de la mujer. Pero, y además decimos, no, eso ocurre, pero en los pueblos alejados, en la sierra, donde todavía no hay medios de comunicación, donde todavía no llegan estas campañas. ¿Ustedes creen que sea así? ¿Creen que ya no haya violencia? Porque hay que recordar que la violencia no nada más es física. Hay muchos tipos de violencia, ¿no? Y tanto como contra la mujer como contra el hombre, hay muchos tipos. Ahora, la violencia contra la mujer no implica que solamente sea hombre violentando a una mujer. También hay mujeres que violentan mujeres, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que efectivamente en el Distrito Federal, en la ciudad, ya no hay violencia contra la mujer? Eso ya es un tema pasado, ya no tenemos por qué verlo porque eso ya no existe, ¿o sí existe? Sí, existe. A ver, ¿de qué lado? Sí existe, porque… Porque decías hace rato, no solamente es física, psicológica, verbal y sexualmente. Ok, entonces, ¿y todo eso ocurre en nuestro Distrito Federal? Sí. Y en todos lados hay violencia contra las mujeres. Ok, ¿por qué? Porque uno lo permite, ¿sí, no? Porque uno como mujeres lo permite. Ok, o sea, lo primero que hay que pensar, lo primero que hay que notar es que las mujeres primero se tienen que trabajar en el autoestima, en la seguridad de nosotras, porque pues lo primero es que en muchas ocasiones es porque la mujer no da el primer paso, ¿no? Y no da el primer paso no en el sentido de golpear también o de voltear la misma moneda, ¿no? Pero sí en el sentido de que podemos denunciar, en el sentido de que podemos ayudarnos unas a otras. Y de este lado, ¿qué opinan? ¿Ustedes sí creen que es necesaria una campaña como esta que está promoviendo la ONU? Sí, sí es necesaria porque, bueno, aquí lo que también es el hombre, el maltrato, lo hacen por machismo. Ok, en el caso de los hombres, por ejemplo. Son los estereotipos que se van creando con el paso del tiempo y nada más lo hacen como que para seguir con eso, ¿no? Para seguir. Ajá. Como para defender su hombría, ¿no? Sí. Ok. Eso, hace algunos días nos decían en el chat, eso muchas veces es generado, ¿por quién? Por la familia, por las mamás que crean, como ya decían de este lado, el estereotipo, ¿no? Los niños no juegan a las muñecas, los niños no lloran. Los niños no usan colores de rosa o morado, okay, que es lo que dicen que son colores de las mujeres. Que son colores de niña, ¿no? Ni siquiera es como de mujer. Siempre dicen, ¿qué eres, niña? ¿Por qué lloras? ¿Eres niña? Y eso ya no debe de ser, y la ONU lo está promoviendo, ya no debe de ser una situación de poca hombría, ¿no? Ya no debe de ser como este disgusto de decir el simple hecho de la palabra niña sea algo ofensivo. ¿Por qué la palabra niña debe de ser una agresión? Pues nosotras somos niñas, ¿no? Y eso no quiere decir que tengamos menos valor que los hombres.
Entonces, bueno, cuéntenme un poco de esta campaña, se llama Únete, es una campaña que promueve la ONU. ¿Qué me pueden contar acerca de esta campaña? Ah, ¿la profesora? Quiero opinar algo con respecto a la prevención que debemos de hacer para no después entrar en situaciones remediales, sino la prevención es instruir a nuestros hijos sobre valores desde que son pequeños. Yo creo que una propuesta podría ser que desde jardín de niños se les hablara sobre el tema de no violencia hacia las mujeres, no violencia entre ellos mismos, e ir educando a nuestros hijos para que esa violencia sea mínima y ellos sean, que se crea, por ejemplo, una materia en la primaria, ¿no?, en donde recibieran demasiada sensibilización de la importancia de no violencia hacia la mujer. Y en la familia, les decía a otras compañeras, ¿sí?, y con las mismas alumnas, los machistas, los que golpean a las mujeres, los que las maltratan, son educados por una mujer. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros debemos de contribuir demasiado en esa prevención para la no violencia hacia las mujeres. Ok, entonces cuéntenme ahora sí de qué se trata esta campaña, qué es lo que está promoviendo la ONU. ¿No? Y todos se quedan viendo así de, eso no lo traíamos planeado. Ok, bueno, entonces síganme contando. Decía la profesora, esto comienza desde casa, pero ustedes pues ya llegan a la escuela con todas esas situaciones de casa. ¿Cómo prevenir en la escuela que haya este tipo de violencia? Porque a lo mejor en casa sí me dijeron que yo valgo, que soy igual a un hombre, que me debe de respetar, que yo lo debo de respetar, aunque seamos diferentes físicamente, somos iguales ante todo lo demás, ¿ok? Y entonces, ¿cómo prevenimos que haya esta discriminación hacia una mujer? Como estábamos comentando nosotros y la maestra, que eso viene desde que somos novios, que aunque sea un chupetón, ¿sí?, puede hacer violencia hacia nosotras. Prevenir la prevención es desde aunque tu novio esté jugando y te ponga la mano encima, poner un alto y decir que pues no lo debe de hacer. Ok, entonces es como platicarlo desde un primer momento, ¿no? Desde que nosotros veamos algo que no está respetando nuestro físico, que esta situación nos hace sentir incómodas, eso hay que detenerlo. Y bueno, acá ya hablabas de un golpe, ¿no? Pero ya decíamos, por ejemplo, hay situaciones en que dicen, no tengas ese amigo porque no me cae bien. O no salgas de esa fiesta porque yo no voy a ir, ¿no? Eso también es violencia. O de cómo les dicen que se vistan o cómo no. Por ejemplo, les dicen que dejen de usar pantalones entubados o cosas que a ellos no les gusten. O que les dejen de hablar a sus amigas por ellos. Que si los quieren, les dejen de hablar y dejen de usar. Porque si no lo hacen es que no los quieren. ¿Y cómo prevenimos esas situaciones? Pues desde un primer momento decirles que no debe de meterse en eso y que esas son las cosas que a ella le gustan, bueno, que a nosotras nos gustan, y que no es de que si lo queramos o no, si lo queremos, pues ya lo tiene que conocer él, ¿no? O ver, no nada más por que nada más, quítate eso si me quieres y si no, y si no entiende, pues ni para qué llevar a otro nivel esa relación. Claro, es muy importante pensar en esto porque, bueno, ustedes son pequeñas y a lo mejor dicen, no, este es el hombre de mi vida, con él me voy a casar. Y ya hasta le están poniendo nombre a sus hijos, ¿no? Pero, bueno, hay veces que sí sucede y estas parejas duran hasta… un año. Hasta la boda, ¿no? O hasta que estén juntas para siempre. Pero hay momentos en que no. Y entonces, como decías, es importante pensar, bueno, si tú me estás pidiendo eso porque dices que yo te muestre que te quiero, pues así también tú muéstrame que me quieres y no me pidas esas cosas. Y si no, pues es mejor decir, pues,
aquí es el momento determinante para decir no. Y si yo no quiero eso y tú no quieres eso, pues no podemos ser pareja. Entonces, pensar, ¿no? ¿A quién quiero más? ¿A él o me quiero más a mí? ¿No? Eso es muy importante y lo decíamos desde el principio. Hay que querernos primero a nosotras para evitar estas situaciones de agresión. ¿Qué otro tipo de agresión? Ya hablamos de las agresiones físicas, de los golpes, que definitivamente ya es como la zona roja, ¿no? Ya es como que estamos en una zona muy peligrosa. Ya hablábamos también de las situaciones de no hagas esto, no le hables a esa persona. ¿En qué otras cosas puede haber violencia contra la mujer? En una violencia sexual. Ok. Cuando te quieren obligar a hacer algo que tú no quieres, aunque sea en tu pareja, ya es tomado como una violencia. Ok. Y eso también vale para las personas que están casadas, ¿no? Aún si tenemos un matrimonio, no por eso quiere decir que si yo no quiero, me vas a obligar a hacer algo que no quiero. Y eso no solamente estamos hablando de relaciones sexuales, estamos hablando de que me toques, de que me beses. Incluso ahora nuestra ley ya contempla las situaciones verbales que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Si en la calle vamos pasando y una persona nos dice algo que no nos gusta, que se refiere a las cuestiones sexuales, eso también es agresión. Y a veces muchas mujeres pues nos sentimos confundidas, intimidadas, ¿no? Por este tipo de situaciones. Y no debemos de ser fuertes y decir, bueno, eso no me gusta y lo que tú estás haciendo es un delito. Y así como decían, desde el primer momento, prevenir, ¿no? Que eso vaya más allá y que ya pueda ser una agresión de tipo física. ¿Ok? Entonces las agresiones sexuales, no solamente las relacionadas con las relaciones, sino también con todas aquellas cuestiones físicas, ¿ok? Y verbales que tengan que ver con la sexualidad. Que, por ejemplo, hay una muy específica, la agresión económica. ¿Ustedes conocen este tipo de agresión? ¿Cómo sería? Sí, cuando las empiezan a chantajear de que si no, por ejemplo, les dicen algo o pelean y les dicen, ah, pues a ver ahora quién te da para la comida o quién te da para que te compres esto. O cuando ya no les quieren comprar ropa y si les compran es como ellos quieran y de la que ellos quieran. Ok, eso antes no estaba tipificado como una agresión, ¿no? Decían, bueno, pues es que su marido y tiene derecho, ¿no? A decirle que pues si no se quiere poner esa ropa que le compró, pues no se ponga nada entonces. Y ahora ya es un delito también. Es una agresión económica, a nivel económico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo creen que se sentiría una mujer en esa época en que eso no estaba visto como algo malo, como un delito? ¿Cómo creen que una mujer se sentiría de decir, bueno, pues es que eso no me gusta y por qué me lo voy a poner o por qué voy a gastar en lo que él quiere? ¿Eso era justo? A ver, de este lado. Bueno, es que hay personas también de otro pensar, por ejemplo, cuando tienen algún padre, no sé, que les dice, tú ya no estudies, no trabajes, al fin tienes un esposo que te mantenga, y no es así la verdad, porque llegan a un cierto punto donde la verdad la persona ya se quiere separar y ya no los aguanta. Eso también antes detenía a muchas mujeres, ¿no? Que no tenían un cierto grado de estudios o que nunca habían trabajado y de pronto decían, bueno, ¿y qué voy a hacer si me separo, si me divorcio? Y luego, ¿qué va a ser de mí o de mis hijos, no? Ahora eso ya es diferente en muchos de los casos porque las mujeres ya trabajamos, ¿no? Y ya eso nos da una cierta independencia económica. Pero aún así hay hombres que dicen, bueno, este dinero que yo gano es para mí, ¿no? Y el dinero que tú ganas pues es para la casa. Eso también es una violencia económica, porque se supone que como pareja pues debemos de compartir las responsabilidades, ¿no? Entonces, decían ustedes regresando, por ejemplo, en su caso, se imaginan, ustedes que todavía están jovencitas, iba a decir pequeñas, pero no, ya son adolescentes, ¿qué tipo de, se imaginan un tipo de violencia económica que puedan generar, por ejemplo, sus novios hacia ustedes en este momento? Pues tan fácilmente que nos chantajeen. ¿Cómo sería? Pues primero sería amenazándonos, ajá. Después sería pues metiéndonos cosas en la cabeza. Y nosotras, porque hay gente que pues si no, pues no hace caso y pues cae luego.
Okay. ¿Y eso cómo lo podemos prevenir? Desde el primer momento que les empieza a decir, igual ponerles un alto. Okay. Pero imagínense, decía acá nuestra compañera, hay chicas que si dicen, es que yo estoy muy enamorada y entonces él es el hombre de mi vida, y si él dice que yo me pongo rojo aunque no me quede ese color. Si eso le pasara a una amiga de ustedes, ¿qué podríamos hacer? O sea, si ella de plano les dice, no, tú estás mal, él está bien, lo que pasa es que me quiere y quiere lo mejor para mí, y pues tú porque estás celosa, ¿no? Seguramente quieres con él. ¿Qué podemos hacer nosotros en esos casos? Pues seguirle ayudando aunque no quiera, aunque para ella siempre vamos a estar mal. ¿Pero cómo la ayudamos? Podemos darle como que información para que vea que no nada más nosotros decimos eso. Mantenerla bien informada para que se dé cuenta que eso está mal, que no debe de seguir ahí. Okay. Eso, fíjense que yo vi hace poco, hay una organización dedicada a las mujeres en México, Inmujer, que hizo como un termómetro, ¿no? Y entonces va así desde el verde, como un semáforo, el amarillo y el rojo. Y entonces hay situaciones específicas que nos marcan como en qué nivel de violencia podríamos estar en una relación de pareja. Eso en una relación de pareja, ¿no? Es decir, si no me deja ponerme la ropa que yo quiero, ¿no? Estamos ahí en verde. Si me dice que esos amigos no me convienen. Si quiere siempre tenerme localizada en el celular, ¿no? Ya después en el amarillo irían cuestiones que ya son más graves, digamos, como lo que hace rato decíamos. Quiere marcarme chupetones para decir que yo soy de su propiedad, ¿no? Quiere que no salga ya de mi casa si no es con él. Eso ya es una agresión mucho mayor. Y bueno, ya en el nivel rojo estaríamos hablando de golpes, ¿no? De golpes, de lo que hace rato decíamos, de obligarme a tener relaciones aunque no quiera. ¿Y qué se imaginan entonces? A ver, denme ejemplos, ¿qué iría en verde, qué iría en amarillo y qué iría en rojo? A ver, ¿de aquel lado qué iría en verde? Que no le hables a esa persona porque no me cae bien. Ok, sí. Por ejemplo. O el otro, no sales, no hay que quedar encerrada, yo sí salgo así. Ah, ok, yo sí puedo salir, pero tú no, porque es que es muy peligrosa la ciudad, ¿no? Ah, porque, claro, porque tú eres una señorita y corres más peligro. Muy bien, a ver, de este lado, ¿qué otro iría en verde? ¿En verde? Uh-huh. ¿El micro? ¿O se te ocurrió un amarillo? Ajá, un amarillo. Bueno, prohibir que estés con tu familia porque te dicen cosas de él que no parecen y él piensa otra cosa. Ok, por ejemplo, ¿no? Decir, ya no vayas con tu mamá o mejor salte de tu casa. Porque es muy chismosa. Ah, porque tu mamá es bien chismosa. Ok, por ejemplo. O decir, no, lo que pasa es que, como decía, ¿no? Te están mal aconsejando. Es que ellos no me quieren. Y como tú sí me quieres, pues mejor ven a vivir conmigo y deja a tu familia, ya no les hables, hazle la ley del hielo. ¿Qué otra cosa podría ir en el foquito amarillo? A ver, de este lado. Que te estén checando a cada rato por el teléfono. Ok, por ejemplo, ¿eso iría en verde o en amarillo? ¿En verde? ¿Porque no hay cuestiones físicas todavía? ¿O en amarillo porque ya te está prohibiendo algo determinado? Bueno, en amarillo, ¿no? Ay, por ahí en medio, ¿no? Sí, también se puede, ¿no? Entonces decías que te digan que siempre debes de estar disponible, ¿no? Si te hablo a las 2:30, tienes que estar a las 2:30, no importa que estés en DGTV, tienes que contestarme, porque te estoy hablando yo y si no, es que no pude entrar a conectarme y verte por televisión, entonces, para mí que no estabas en el programa, seguro estabas con otro. Muy bien, ¿qué más iría en amarillo? Los chupetones. Por ejemplo, yo creo que los chupetones ya estarían entre el amarillo y el rojo, ¿no? Porque ahí ya… Ya es una agresión. Ya es una agresión física. Ya es algo que ahí sí ya no debemos de… Bueno, ninguna de las anteriores, ¿no? Pero ahí sí ya no hay vuelta para atrás. Ya estamos llegando a la zona roja, ¿no? Ya se está prendiendo el foquito rojo.
Eso me parece muy importante, porque las chicas a veces dicen, ay, es un juego, ¿no? Ay, no me dolió tanto. Y los papás les regañan y dicen, es que tú no sabes de la juventud. Pero eso es una agresión. O sea, finalmente no tiene por qué haber una marca en nuestro cuerpo. Sí, y menos aún si nosotros no queríamos, ¿verdad? Eso es completamente una falta de respeto. Muy bien, ahora sí, háblenme de los rojos. ¿Qué irían al rojo? Ya los golpes, llegarle a insultar así grave o incluso ya que se vuelve un hábito y puede llegar así hasta que puede llegar hasta matarla. Ok, sí, definitivamente, de este lado. Como decía mi maestra Gloria, que le pega una vez y le vuelve a pedir perdón, y pues como nosotros caemos en su juego, nosotros lo disculpamos, pero él no va a cambiar. Él como dice, ah, no, pues ya me disculpo, pues lo voy a seguir haciendo, me va a seguir disculpando. Fíjense que me parece muy importante, por ejemplo, ustedes identifican ya qué circunstancias no son normales, ¿no? Y lo podrían ver en alguna de sus compañeras y decirle, no, eso no está bien. O sea, a lo mejor a ti te parece normal, pero la verdad es que no, ya es agresión. Pero ¿qué pasa? Y he visto ahora más comúnmente entre ustedes los jóvenes, entre los novios o entre las mismas señoritas, que dicen, nos llevamos así, jugamos. Es que yo no soy agresiva, le pego porque así es el juego. Le doy una nalgada en público o en privado porque estábamos jugando. Y después eso va como que subiendo de nivel, ¿no? Al principio era una palmada, era una cachetada, era un golpe. Después ya va subiendo de nivel. Y a veces ustedes lo ven como normal porque dicen, es que así nos llevamos. Ya sea entre hombres, entre señoritas o en las parejas, ¿no? En las parejas ahora ya he visto que es así como de que, ¡ay, te quiero mucho!, ¿no? Y ¡ay, te quiero mucho! Y ya como que nos demostramos el amor a golpes, ¿no? Exacto. Así, ya es como una onda. No, no, no. Entonces, ¿qué opinan de esas cosas? Sí, se vale llevarse así. Sí, si los dos estamos de acuerdo, si ella dice que sí y él dice que sí, ¿eso es agresión o no? ¿O se vale? No, no se vale. También tenemos que tener un respeto hacia otra persona y a nosotros. Como decías, hay que tener un cariño hacia nosotras mismas y hay que saber respetarnos. Pero también a lo mejor todo, como dicen, todo empieza por un juego y a lo mejor y termina por algo mal. Ok, decían las abuelitas, ¿no, maestra? Entre broma y broma, y luego resulta que ya no podemos detener, ¿no? Todas esas agresiones. Bueno, chicas, ya casi terminamos el programa. Me gustaría que me dieran la conclusión. ¿Qué fue lo que aprendieron de este tema? Desde que les dijeron, van a ir a televisión a hablar sobre esto y cómo concluyen esto. Y bueno, también los saludos. Entonces, me van a decir las dos cosas al mismo tiempo, ¿ok? Vamos a empezar igualmente desde allá y me vas a decir primero la conclusión y luego vas a enviar tus saludos, ¿sale? Pues que tenemos que respetarnos mutuamente y que no debemos de permitir ninguna agresión hacia nosotras. Y la distraes, Alejandra, por favor. Sí, y pues... ¿Y los saludos? Le quiero mandar un saludo a mi maestra de taller, Rosa Isela. Ok, y a tu mamá y a tu papá. A mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, mi familia. Ok, y a toda su familia. A mi novio. Ah, su novio, muy bien. ¿Y su mamá sí, de cuál novio? No tenía novio. El chino, ¿no? Yo no lo conozco. O sea, sí lo conoce. Muy bien. Bueno, yo quiero decirles que no caigan en sus juegos, que a lo mejor les podrán decir, no, perdóname, o sea, lo hice jugando y todo, pero pues se repetiría muchas veces. Y pues la verdad, no, dense a respetar, son mujeres. Y pues le quiero mandar saludos a toda mi familia. Okay. Y a los de la escuela. Y a los de la escuela, a todos los de la escuela, para que no se te olvide nada. A todos los de la escuela. ¿La profesora? Bueno, para concluir, deseo comentar que es importante que nos unamos a este programa, que es Únete a la No Violencia contra la Mujer, y siempre debemos de tener muy presente que el tipo de violencia que nosotros vivamos
lo puede vivir cualquier otra persona y a lo mejor lo estamos enmascarando, decimos, no, no es cierto, no me sucede eso, pero debemos compartirlo con otra persona para que esa persona pueda apoyarnos y trabajar siempre en los adolescentes sobre su autoestima. Si su autoestima está elevado, siempre ellos se van a defender, o ellas específicamente se van a defender de la violencia que tienen, ¿sí? Y bueno, un saludo a la escuela, a la maestra Patty y a todos mis compañeros. Muy bien, ¿de este lado? Pues que nos demos a respetar nosotras como mujeres, porque nos vemos mal llevándonos con los hombres y poner un alto si alguna persona nos pone la mano encima o pone... ¿Sí? Cállense, es que me distraen. Es que la distraen, otra vez Alejandro distrae a las niñas, por Dios. Muy bien. Y poner un alto sobre todo, ¿no? Y comentárselos a nuestros papás o alguien más cercano para que nos pueda apoyar en un momento dado, ¿no? Ok, sí, como decía el comercial, ¿no? Excelente. Cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Muy bien, ¿y los saludos? Un saludo a mi papá, Leonardo, a mi mamá, Beatriz, y a... Ya se le ve su mamá. ¿Cómo se llama? Es que siempre le digo mamá, dice. A mis hermanas, Josahana, la amo, y a Alison, y a un amigo. A un amigo, no es un novio, ¿eh? Que quede claro. Edwin. Ok, pues sí, que se den a respetar y que desde la primera que les hagan a ay, te quiero o algo así, pues les digan que no y que les aclaren que eso no va. Y le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi amiga Astri y a la maestra Rosa Isela y al maestro Kerse. Ok. No, pues que no caigamos en el juego de los hombres y que nos demos nuestro lugar como mujeres, tanto como ellos como hombres. Claro, es muy importante, ¿no? Ellos también, nosotros a veces faltamos al respeto, ¿no? No somos como las víctimas siempre. Entonces, pues dejar en claro, ¿no? Ambos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y por lo tanto merecemos el mismo respeto. Ahí dicen, y dicen mis compañeros, ¿ves? ¿Ves? El respeto mutuo. Sí, yo siempre los respeto y los quiero mucho. No, no es cierto, jamás los buleo. Muy bien, entonces, hoy estuvimos con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 3. ¿Y sus saludos? ¿Quién envió saludos? Ah, te faltaron los saludos, perdón, discúlpame. Eso es. No, le quiero mandar un saludo a toda mi familia y a mis compañeras. Ay, pues, ¿y qué creen? Ya se acabó el programa. Ya era muy bueno para durar para siempre, ¿verdad? Entonces, pues yo me despido, soy Alma Rangel. Esto fue Nuestros Alumnos con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 3. Y nos vemos mañana. No se pierdan, mañana tenemos un especial porque tenemos Échale un Ojo a la Cultura y nos van a traer, como siempre, una sorpresa muy especial. Así que no se pierdan nuestra programación diaria, consulten nuestra cartelera de televisión y ojalá nos acompañen otro día las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 3. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Vamos a hacer esperanza. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.